Pollo frito. No se conoce con precisión en qué momento a un gordo se le ocurrió bañar su pollo en aceite hirviendo, pero se sabe que tiene su origen desde las antiguas culturas de todo el mundo y se sabe que en la Europa medieval fue cuando surgió una enorme fascinación por las piezas de animal fritas, misma que fue llevada a Norteamérica por los escoceses, donde fue perfeccionada por los esclavos afroamericanos que le agregaron distintos condimentos para perfeccionar su delicioso sabor y se convirtió en grandes amantes de este delicioso platillo. Gracias al económico precio de un pollo, pero sobre todo a que este podía conservarse por días en el calor. Con la llegada de las freidoras de acero inoxidable, el gringo promedio se puso serio y supo que era momento de freír a granel todo lo que estaba a su paso, y esto permitió el surgimiento de cadenas especializadas en pollo frito. ¡Saludos, Coronel Sanders! Actualmente existen miles de cadenas y estilos de preparación por todo el mundo, así que sal y emprende un viaje probando esa deliciosa y grasosa piel que se quita suavemente, pero cuidado con las arterias, gordo. Nom nom extravaganza. Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es Nom nom extravaganza. Bienvenidos a esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el pollo frito, pero nos encontramos pues en el epítome donde se debe tragar el pollo frito, el mismísimo KFC. ¿Por qué estamos aquí? Porque busqué al invitado y le dije, ¿dónde quieres comer hoy? Y directamente me dijo, quiero pollo frito. Entonces nos encargamos de conseguir pollo frito para poder comer pollo frito con esta persona que es actriz, también le hace a la cantada, también le hace al influencer, al Instagram, lo que sea. ¡Por un fuerte aplauso para Yesen Curi! Sí, ya entras, aquí entras. Aquí, ¡qué mala entrada! Si sí, eres a la cantada, ¿no? Con tu crew de... La cantada. No, me gustó que ya me pusieras de cantante. Pero es que cantan en su video parodia Spice Girls. Ah, bueno, nada más fue ahí. ¿No cantas? No, la verdad sí le eché ganas, ¿eh? Ahí está. Mucha entonces... gente creerá que me arreglaron y no. ¿Por qué Kentucky? ¿Por qué pollo frito? Porque comeríamos otra cosa que no sea pollo frito. ¿Para qué perdemos tiempo? Vamos a tragar. ¿Vas a dar una buena entrada al pollo frito? Por supuesto, okay. Pero de todo, ¿no? Pollo que el puré. Que pues va a ser toda la experiencia. Bien, me agrada tu actitud. Traes hambre. Bien, además conseguí que nos dejen cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar un poco de pollo Kentucky. Literal. ¿Por qué lo hiciste como quesadilla? Vamos a ver cómo ahorita empanas ese pollo frito. Empanas. ¿Cómo se dice? Empaniza. Bueno, vamos adentro a empanar pollo y después a empujarlo. ¿Vale? Te acompaño, vamos. ¿Dónde está el coronel? Busco al coronel. Coronel Sanders. Wow, esto está bien padre. ¿Habías entrado como a una cocina de comida rápida? No. Yo tampoco. Ya podemos pasar. ¿Ya? Querido Brian. Te seguimos, Brian. Ok, ¿qué se hace? Ok, vamos a la cámara. Hay una cámara. ¡What! ¡Wow! ¡Es real! ¡Es pollo fresco! ¡Wopale! Mira, de esta manera es como se empana el pollo. ¡Güey! Se siente súper cool. Hazlo. Vámonos. Sí, para que no quepa la menor duda de que este pollo está bien empanizado, bro. ¡Viene lo divertido! Y Brian como que se va. ¿Qué es lo que tiene la receta secreta? ¿Nos la revelarán? No, la receta, todo está aquí, ¿no? O sea, son como unas especias y la madre. Ajá. Brian, ¿sabes la receta secreta? Quizás sí, pero no la diría. ¡Oh! Brian. Y ahora sí ya estamos. Y ahora ¿no? sí estamos. Ah, como si nada, te recargas casual. No, no. ¿Tarda 15 minutos? Yo pensé que se hacía como que. Como que enfría. Esta es la nueva receta que tiene Kentucky. ¡Volcano! 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 Ay, cero estoy respetando la ley. Esperen. ¿Del volcano? Del Kentucky, güey. Ahí está. Huele picosín. Se ve bueno, ¿eh? Ahora este va a freidora. Ahí me dio toque que estuvieran ahí, como mal acomodadas. Así. Ok, ¿y este? Ah. ¿Arriba? Sí. Aquí.
Despedidos de Kentucky los dos. Sí, así. No, primer día, despedidos. Ahí está. Ahí está. Y te recargas fresh. Ni el recargado fresh. Güey, no, te apoyo, te apoyo, te sí, apoyo. Sí, sí. Ok. Una, dos, tres. ¡No cierra Brian! ¡Brian! ¡Brian! No, pero ya empezó la producción. ¡Lo estoy descomponiendo, Brian! ¡Brian! ¡Brian, no cierras! ¡Sí, sí, cierra, Brian! ¡Épale! Ya, ¿no? ¡Mira! ¡Ya va a estar! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Kentucky! Pensé que ibas a decir Kentucky, no sé, iba, como que estaba pensando que iba a decir y ya no. Y al final, Kentucky pollo está más padre, Kentucky más familiar. ¡Cool! ¿Crees que hubieras picado el 2? ¡Wrong! ¡Nosotros hicimos eso! ¡Me siento súper orgulloso! ¡Brian! ¡Thanks, Brian! ¡Viene Pollo Lava! ¡Viene Pollo! ¡Es el rojo! ¡Este es el rojo! ¡Uy, no, ya! ¡Conteo ya, súper ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Pollo Rojo! Que aparte ya sabemos lo que se pica, ¿no? ¡Cool! Ok, estoy lista para ver ese pollo rojo, a ver. ¡Oh! ¡Pollo is lava! ¡Damn! ¡Damn! ¡Look at that shit! Güey, este se ve muy rico. Se ve muy sabroso. Me gusta que cuando sale está como escurriendo aceite, como... Dripping. Yo. ¡Ya! ¡Vamos a degustar esto! ¡Vamos! Ese es el pollo que hicimos. ¿What? Eso tiene que ser en cámara lenta, para que se vea como... ¿Es esto un make it rain de jalapeños? Wow, sí está muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Duda, ¿quién te dijo a ti? O sea, no es ofendiendo, obviamente, es duda. Uh-huh. ¿Quién te dijo que actuabas? ¿O cómo fue que dijiste, ah, yo actúo? Sí, es que es algo que empecé a hacer desde que tengo 4 años. Lo primero que hice fue como un piloto para un programa que estaba haciendo una tía. Entonces necesitaban una niña y la niña no pudo. Entonces le habló a mi mamá como de, hey, Giselle, ¿crees que lo quiera hacer? Y yo dije, sí. ¿A tus 4 años? Ajá. Uh-huh. ¿Estabas dibujando así? Dijiste, sí, yo hago este piloto. Sí, lo puedo hacer. ¿Dónde firmo el contrato? Sí. No sé, la verdad no sé cómo fue eso. Pero de repente ya estaba grabando y nada más tenía que estar muy feliz porque mi hermanito nacía. ¿Recuerdas la escena? ¿Puedes recrear un poco? Estábamos en un hospital, estaba como la mamá pariendo. Ok, yo voy a ser la mamá pariendo. ¡Oh! ¡Ya salió el bebé! ¡Es un pollo! Y yo, ¡eh! Y me decían, ¡mira a tu hermanito! ¡Mira a tu hermanito! Y yo... Esa fue mi actuación. ¿Y cómo llegaste ahí a ser la persona tan malvada que eras en el diván de Valentina? Pues empecé a hacer comerciales a raíz de eso. Y luego ya llegó Carla Camino a mi vida por un casting. ¿Fuiste a un casting de Carla Camino? ¿Y recuerdas qué tenías que hacer en el casting de Carla Camino? Sí, primero hice a Valentina. ¿Pudiste haber sido Valentina? Ajá. Uh-huh. ¿Pudiste haber sido Valentina? Pude haber sido Valentina. Pero you're a bear. Pero I'm a bitch. Entonces hice como el Valentina y me acuerdo que Patricia Arriaga, saludos, una gran directora. Pues nada, ella me dijo como, a ver, a sacarla camino, como que vio algo en mí malicioso. Te vio acá como... Ajá. Y ya lo hice y dije, wow, qué divertido, porque tenía que molestar a Valentina. ¿Y cómo eran los llamados de 11 niños? Bastante cool, ¿eh? Y bastante tranquilos. Grabábamos en verano. ¡Qué emoción! ¿Qué es esto? Güey, esto es lo más swaggy del mundo. Dios mío santo, wow, me urge entrarle esto. Hablemos de el delicioso puré de este lugar. Vacíalo. Yo dipeo. ¿Dipeas? A ver. Ah, es como... O
arruinaste la fiesta, Valentina. Ajá. Te tienes que despedir de ella un día. Te tuviste que ir a Houston. ¿Dejaste de actuar? No, no, no. Terminé el diván de Valentina y empecé una telenovela en Televisa llamada Sueños y Caramelos. Pésima experiencia. ¿Por qué? Pues no me gustó, la verdad. Fue un ambiente muy diferente al que... Como que el 11 era cool, estaba acostumbrada, ¿no? Exacto, el 11 era cool. Pero si no, de hecho fue la razón por la cual decidí que ya no quería actuar más. Y hablé con mi mamá y dije, güey, yo no, esto no. Como que ya quería el trip de... vida normal. Y no que no tenía una vida normal antes, pero... Hacer una teenager normal. Exacto, exacto. Selfies, friends. Todavía no existía el selfie, pero sí. Ok, hacer pulseritas. Ajá. Bromas telefónicas. Exacto. Pijamadas. Ajá. Fiestas que acaban a las 12:30. Fiestas que acaban a las 12:30. Uh-huh. Una amiga se puso borracha. Hay que hablarle a su mamá. Exacto. Señora, qué pena. Fabiola está vomitando. Ya le metimos un hielo al calzón, señora, pero no se le baja. ¿Es la del hielo? Esa del hielo. Y, ¡es un mito! El hielo y meter a bañar, ¿no? Ahí está la pobre amiga borracha ahí. Y pues nada, después me fui a vivir a Houston, Texas. Uh-huh. 10 años de mi vida. Agarraste una cultura muy gringa y muy de hip hop sobre todo. Sí, sí, sí. Es que te voy a contar esto. Déjame muerdo el pollo. La primera vez que llegué, estamos buscando casa y así, y fuimos a ver una escuela. Y mi primer día de clases en esa escuela, o sea, real, 100% real. Uh-huh. Everybody was black but me. Y claramente, pues llegando a México sí fue impactante, ¿no? No porque sea racista ni mucho menos, por supuesto que no. De hecho, mi primer amiguito en la historia de mi vida en Houston fue un afroamericano. Es que luego sigues uh-huh. negrito y es como, ¡ah, es racista, güey! Pero pues no. Llamado Tracy Johnson. ¿Tracy Johnson? Tracy Johnson. Y te enseñó toda la cultura acá hip hopera. Él me enseñó, me llevó por todo. Me acuerdo que por eso te conocí, porque medio hablábamos de rap de repente. Sí, sí, sí. Era cuando era tenía la euforia. Acaba de salir A$AP Rocky. Exacto. Acaba de salir Tyler, the Creator. Kendrick estaba pegando. Kendrick era estaba muy el What's the Trump de Jay-Z con Kanye West. Mira, él sabe mucho más, pero uh-huh, sí. Uh-huh. Podemos, creo que todo esto está muy amigos. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit. ¿Podemos recrear un poco de un video de amigos de la cultura hip hopera con okay. Pollo Frito? Let's do it. Esto es Trap Music con Giselle Curry. No somos amigos, ¿qué somos? Amigos. Una parodia de Badambuji. ¿Cuándo internet? ¿Cuándo dijiste voy de full a internet? Pues cuando murió Vine. Y güey, a mí me daba muchísima pena. O sea, de verdad decía, güey, qué oso. No va a hacer videos en YouTube, qué pena. Hasta que un día me atreví. Empecé a hacer videines, me fui a México, me regresé. Porque están todos tus homies del exacto. internet. Y a los 2 meses que llegué, ya estaba yo grabando una... Les encanta llamarle teleserie, pero fue más novela que nada. Y estabas eso. Acá haciendo acá el influencer aquello. Influencer. Y en eso te hablan, hey, hablamos de Netflix. Estamos en Netflix. No, no fue así. De hecho, me hablaron nada más y fue como, hey, te queremos invitar a un casting para una serie de terror. Y ya me mandaron el guión y dije, wow, está interesante. No puedo revelar, pero estuvo... ¿Qué nos puedes platicar de Diablero? Ok. Exclusiva. A ver, chicas, todas agarren su pollo frito porque esta exclusiva no tiene de ningún lado más que de ñam, ñam. Yo no puedo parar de... Sí, tú ya estás con el puré, pero... Buenísimo. Nada, acabando. Creo que le voy a dar a la burger, ¿eh? Dale a la burger. Diablero es algo totalmente nuevo. Para México. No se ha visto nunca esto en México, entonces es algo cool. Tiene terror, tiene un toque de comedia también, es un humor negro, simpaticón. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué eres? Eso, tengo una duda. Eso, ¿qué eres? ¿Eres actriz? ¿Eres creadora de contenido? ¿Eres estrella del Instagram? Soy todo lo que me gusta hacer. Me gusta actuar, me gusta hacer videos, me gusta tirarle esto del Instagram. Como todóloga, ¿no? Todóloga. Y tienes tu mini pseudo crew. Porque no es crew, es como pseudo crew. ¿Haces super amigas? Turbo amigas. Ah, son más amigas de lo que yo pensaba. Yo me quedé super amigas de ahí. Turbo amigas. Pero la historia original es así. Dani y Nat son mejores amigas desde hace mucho tiempo. Nat hizo un video con una amiga de la mejor amiga, del tag de la mejor amiga. Entonces Dani se ofendió muchísimo. Entonces con ella hizo el tag de la turbo amiga. Entonces de ahí salió como turbo amigas. Y después llegué yo de metiche a invadir, ya sabes, a interrumpir. Fuimos a cenar un día, esto es muy real. Ah, pero como, muy... queremos usarte turbo amiga. Ah, como que te firmaron. Así, casi, ajá, así. Ajá, ajá.
Y yo como, claro, usamos turbomía. Y ya fuimos y nos hicimos turbomías. Y o sea, yo a Nat la quiero muchísimo, a Dani la quiero muchísimo. O sea, real sí somos. Se siente amigas, el turboamor. ¿Sabes? Exacto, sí hay turboamor. Hijo, esto se ve bueno. Madre santa. Pero mira, vamos a prepararla chido. Oh, muy bueno. ¿Qué sigue a futuro? Pues no sé, quiero continuar con esto de la actuación, que es algo que me gusta. Igual internet, hacer videos, probar diferentes cosas. Cool, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, la estoy gozando. Tú, a ver, tú también cuéntame. Esto, porque Rich y yo somos amigos, solo que no nos vemos desde mucho tiempo. Algo bonito de este programa ha sido que me ha podido reunir con toda esa gente de internet que dejé de ver por andar de tour. Que tú, que el Rix, que el Juca, que la Nan, que toda esa pandilla. Está padre, y te queremos. Todos fuimos fans de Rich, es genial. Fuimos en algún momento. No, todavía, de lo pero que era, siempre para siempre. De lo que algún. Pero todos, en, ¿sabes? En ese momento Vine era como, güey, Richie, guau, wow, güey. Es que era el estúpido que tenía más seguidores, solo eso. Ya luego pasó la manera como. No, listo, pero sigue siendo dando muy talentoso y muy simpático. Eso no tiene nada que ver. Para allá, Giselle, para allá. Y todavía, un aplauso para allá, Richie. Para, hey. Richie, hey, es muy ya bueno. ¡Ey, ya! ¡Ey! Hey. ¡Un aplauso! Ya hicimos todo lo que se tenía que hacer en Kentucky. Ya probamos todos los pollos. Wow. Vamos a calificar. ¿Qué calificación le das? Le voy a dar un 8 G's porque te voy a decir algo. Cuando lo dipié, como que se caía el crust. Y este no, a este sí le voy a dar un 10 G's, güey. La receta secreta. Yo creo que es muy bonito lo que está haciendo Kentucky con la variedad. Bueno. La que tira. La que tira, fantabulosa, fantástica. Experiencia en general a Kentucky. Ah, genial. Yes, es que es el mejor pollo frito. Perdón que lo diga, ya sé que parezco un vendido, pero el pollo frito de Kentucky es el mejor que tenemos, al menos aquí en México. No, sí, definitivamente sí. Y que viva el pollo frito, ¿eh? Buena declaración. Buena. Solo nos falta ir a los juegos. Hay que aprovechar antes de que nos corran, podemos ir a los juegos. Vamos a los juegos. Vamos a los juegos en China. Aquí despedimos esta emisión de Ñame Ama Extravaganza con Giselle Curry en KFC. Pollo frito. Yo en Mike Wazowski. Suscríbanse, así. Gente. Hace años no subí a los juegos. Yo. Espera, ¿estás en otra resbaladilla? Estoy aquí. Ah, ya te. Aquí ya huele como a patitas de niño, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué hay un volante en el techo? Es un helicóptero. ¿Nunca te discriminó un niño por ser Carla Camino? ¿Nunca te digo sí como, no, niña mala, eres una de la verga con Valentina? Les daba miedo, les daba más miedo que. ¿En serio? Pero me acuerdo que eras la más buena de todos porque me dijiste que cuando se acabó no estaba en el guión que lloraras y estabas llorando. Y o sea, llorando. Carla Camino originalmente tenía que estar feliz. Pues no feliz, pero, no, o sea, normal. Pero, se pero como era mi última escena también. Yo estaba muy triste y lloré muchísimo. Ya lo dejaron así.